Freedom. I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para daros toda la información del nuevo Toyota Corolla Cross que acaba de ser presentado para el mercado europeo. Toyota es una marca que suele ofrecer una oferta específica según el mercado en el que venda. Los modelos asiáticos, europeos, norteamericanos y latinoamericanos suelen ser diferentes y aunque a veces haya similitudes entre los modelos, la realidad es que sus diferencias suelen ser bastante abultadas. Este es el caso del Corolla Cross, un modelo que en un principio no iba a venderse en Europa, pero dado el interés generado, la marca japonesa ha decidido adaptarlo y traerlo al viejo continente. Este nuevo Corolla Cross es un sub de 4,46 metros de longitud, lo que lo sitúa entre el RAP4, que mide 4,60 metros, y el CHR, que no llega a los 4,40 metros. En realidad, este modelo viene a cubrir un hueco en el segmento C, en el que hasta ahora Toyota no tenía ninguna oferta. El CHR, pese a ser de este segmento, se desmarca del concepto clásico de SUB. Este segmento es uno de los más competidos, con exponentes tan importantes como el Nissan Qashqai, el Seat Ateca, el Renault Kadjar, cuyo sustituto será el Austral en 2022, el Ford Kuga. Peugeot 3008 o el Citroën C5 Air Cross, entre otros. Este Corolla Cross fue presentado inicialmente para el mercado latinoamericano, pero en realidad el modelo que se va a vender desde principios de 2022 en Europa será bastante diferente. Para empezar será un vehículo mucho más avanzado tecnológicamente. Contará con una nueva mecánica híbrida de 199 caballos, con posibilidad de equipar la tracción integral y AWD de la marca. Se trata de la quinta generación de las mecánicas híbridas de Toyota, y como novedad principal tenemos una nueva batería de menor tamaño y mayor potencia, con tecnología de litio en lugar de hidruro metálico. Y también una revisión del sistema de cambio CVT, que permitirá contener las revoluciones para mejorar la experiencia de conducción. Hay algo que no cambia, y es que las versiones 4x4 mantienen la misma configuración que vimos por ejemplo con el Yaris Cross, ya que se compone de un motor de combustión y de dos eléctricos, uno de ellos exclusivo para el eje trasero, y tanto la versión de tracción delantera como la de tracción total ofrecen la misma potencia, ya que el motor trasero de la variante 4x4 no suma potencia al conjunto, sino que se coordina con el delantero eléctrico para repartir el trabajo entre ambos ejes. A esta nueva mecánica se le suman otros cambios estructurales importantes, como es la revisión completa de la plataforma y la sustitución de la suspensión trasera de eje rígido por una mucho más avanzada de tipo independiente. A nivel de seguridad también hay novedades. Dado que las normas europeas son mucho más exigentes en esta materia, el nuevo Corolla Cross contará con todo lo habitual hoy en día en cuanto a ayudas a la conducción y elementos de seguridad alerta de tráfico trasero, control de velocidad activo, mantenimiento de carril, aviso de ángulo muerto, etc. Se podría decir que viene con el pack completo, como el resto de los modelos de la gama Toyota. A este conjunto de ayudas, Toyota lo denomina Teammate. A nivel multimedia, el nuevo modelo equipará el sistema estrenado por el Yaris Cross, mucho más moderno y avanzado que el utilizado por la marca hasta ahora aunque eso sí, con una pantalla de mayor tamaño, de 10,5 pulgadas. Es un equipo que nos gustó mucho cuando probamos el Yaris Cross, gracias a la simpleza de su funcionamiento y a su diseño sencillo y ordenado. En este ámbito, Toyota ha dado un enorme salto de gigante, ya que hasta la fecha la marca estaba muy descolgada en materia multimedia. Otra novedad importante que trae este Corolla Cross es la incorporación, por fin, de un cuadro digital completo, de 12,3 pulgadas. Evidentemente, el conjunto cuenta con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Estéticamente, el nuevo modelo es muy similar en estilo al Rap 4. Parece casi el mismo coche con dos tallas diferentes. Cuenta con un frontal bastante contundente, con unos faros de tecnología LED muy afilados que perfilan el lateral hasta llegar a la mitad de las aletas. Al igual que en el Rap 4 y en el Yaris Cross, tenemos unos pasos de rueda de estilo cuadrado y unos prominentes ensanches para dar un aspecto robusto. La trasera también nos recuerda mucho a la del Rap 4, tanto que para el ojo inexperto parecerá el mismo coche. Hay que decir que Toyota es una marca que hace las cosas a su manera. Los C-Sub son uno de los segmentos con más ventas en Europa en los últimos años. De hecho, el Qashqai ha sido el vehículo más vendido durante varios años. Sin embargo, desde que el Rap 4 creciera tanto de tamaño, la marca no había vuelto a contar con un sub clásico compacto. Ahora, cuando se deciden a lanzarlo, lo hacen con un modelo estéticamente muy conservador. Personalmente me gusta su estética, pero es cierto que viendo el nuevo estilo que está mostrando la marca en modelos como el nuevo Yaris o el nuevo eléctrico que va a salir el año que viene, puede que la estética de este Corolla Cross se quede algo obsoleta prematuramente. Si nos vamos ahora al interior tenemos un habitáculo muy amplio, con un diseño bastante sobrio, fiel al estilo de la marca. La parte superior del salpicadero se parece mucho a la del Corolla convencional, la distribución es la misma y las salidas de aire son muy similares. El principal cambio está en la unión entre el túnel central y la consola, que como es lógico tiene que ser diferente dada la mayor altura del modelo. Aquí se aprovecha para instalar un par de barras verticales que aportan contundencia y robustez al diseño. Gracias a la generosa anchura del modelo de 1,82 metros y a la altura de 1,62, la habitabilidad está garantizada. Además, contará con un buen maletero de 487 litros, uno de los más grandes del segmento en un modelo híbrido, gracias en parte a la nueva batería, que según la marca es un 40% más pequeña, algo muy a tener en cuenta. Creo que estamos ante un modelo que va sobre seguro. Toyota no arriesga con este Corolla Cross. Estéticamente, yo creo que va a gustar al gran público. Y mecánicamente, tenemos la enésima revisión de un sistema híbrido que Toyota está sabiendo exprimir al máximo. Este nuevo C-SUB es un vehículo solvente, práctico, cómodo, moderno y seguro. ¿Qué más se puede pedir? Estará a la venta a principios de 2022 y podremos probarlo con calma en cuanto esté disponible. De momento, esto es todo. ¡Un saludo! ¡Y hasta otra!